pasa muchas horas. Que es la única forma que tienen ellos de comunicarse. Están todo el día, mis hijos están todo el día hablando. ¿Alguna serie de la tele también estuviste enganchada? ¿Tú te lo piensas que siempre que estoy con el móvil estoy haciendo algo típico de WhatsApp, videojuegos, fotos, tal? Y estoy haciendo también muchas cosas de exámenes. La web del colegio me ha mandado un trabajo que tengo que hacerlo viéndolo en el móvil y mi padre me dice, deja el móvil, no sé qué, y en verdad estoy estudiando, ¿sabes? Entonces, la excusa, oye, no, es que estoy viendo una cosa, una consulta. Ah, fenomenal. Si a continuación, después de la consulta, me meto en Instagram, son horas de estudio que se pierden. Sí, requete, sí. Tú estás todo el día entre el móvil y que te ponen los cascos y tengo que subir porque no me oyes. Los viajes, macho, dejar el móvil. Macho, estás con tu padre, estás con tu padre, no estás con el móvil. Que vea la gente mi viaje y tal, me gusta, pero con unos límites, ¿sabes? O sea, que no vean... Pues foto, estoy estudiando, foto, estoy en el baño, foto, estoy grabando. Sí, yo creo que antes pasaba más tiempo con nuestra familia, con nuestros padres. Y ahora, tres hijos, tres habitaciones, cada uno con una afición, su serie de Netflix, o whatsappeando con los amigos, o viendo Instagram. Yo la de Chete, aparte es que no había esa tecnología. Pues también tú estabas enganchada, ¿eh? No te acuerdas, pero ¿te acuerdas la serie Falcon Crest? Creo que era. Pues yo me acuerdo que teníamos un juego en la tele de, como de tenis con unos palos así, que nos molábamos. Yo íbamos pipi, pipi, y hacía la bola tiquiti. Pero jugabas cinco minutos. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué me cuentas, sabes? Perdona. ¿Pero tú qué haces aquí? Espiando. Me voy a sentar en medio. ¿Qué has hecho? Pues escucharos. ¿Ah, sí? ¿Todo el rato? Todo el rato. Así es que a su cuello me puedo tirar así. Ella no se perdía nunca jamás los hombres de jaleo, le encantaba. Yo al principio discutía con ella. Porque yo pensaba que, sí, que no hacían más que engancharse a la televisión. Acuérdate cuando nos enganchamos todos, ya era más mayor, bueno, a Falcon Crest. Eso fue. ¿Qué? Me voy a enganchar. Es una serie que duró muchísimo tiempo. A mí me parece una pérdida de tiempo en aquel momento. Cosa que ahora no me parece una pérdida de tiempo. Que sí, vosotros me echéis la culpa a mí de que estoy todo el día, pero vamos, vosotros también le dais bien ahí. Es cierto. Pero si yo soy capaz de engancharme, ¿cómo no se van a enganchar ellos? Yo considero que la tecnología bien utilizada es muy positiva. De lo más positivo es acercarte a la imagen del que está lejos. A 5.000 kilómetros de tus hijos y de tus nietos. Y de repente coges el teléfono y hablas con él. Incluso le ves. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Yo todavía a veces... Me parece que estoy, no sé, con magia.